Quisiera que venga un gorila y que vea cómo son los actos peronistas, cómo se les pone varios y alma y corazón a los actos que hace el peronismo en el país. Porque siento esto de la lágrima. Pero la derramemos, qué mierda, la derramemos. Y que esa lágrima nos marque a fuego la lealtad, la convicción de volver a Perón, de volver a Evita, de volver a la razón de mi vida, de volver a las 20 verdades, de volver a todo lo que nos enseñó y nos enseña todos los días la doctrina justicialista. ¿Saben qué? No somos sectarios, no somos, porque hemos siempre abierto las manos y abierto las puertas a todos. Y hoy también abrimos las manos, abrimos las puertas, porque hoy la patria nos necesita unidos. Hoy la patria nos necesita, no que tengamos intereses, que defendamos los intereses de nuestro pueblo y que nosotros tengamos ideales y convicciones para defender esos intereses de nuestro pueblo. ¿Y saben qué? Eso es lo que nos enseñó Evita ahora. Miren qué cosa más linda, más sencilla, más riéndose Evita. Como diciendo, di la vida, ya está, ya estoy. Ahora ustedes, ahora jueguen ustedes. Ahora salvemos la patria, sálvenla ustedes. Yo desde el cielo los voy a ayudar, junto con el general Perón, junto con Néstor Kirchner y junto con Cristina, que siempre nos está dando la mano. A ver con todo eso. Yo creo muchísimo, sobre todo, ¿saben en qué creo? En la conducción de Cristina, que está atrás, que está mirando y que es la verdadera alternativa que también tiene nuestro pueblo. Y tenemos que apoyar con todo el gobierno nacional, tenemos que apoyarlo. No tenemos que titubear ni andar especulando porque no sirve. Y cuando venimos aquí a San Juan, ¿saben qué pedimos? Humildad. Pedimos humildad como tenía Evita. Porque Evita decía que quería ser un gorrión. Porque el cóndor la había levantado. El cóndor era el general. Nosotros somos todos gorriones. Pero no queremos ser boludos. No queremos ser instrumento de la ambición de nadie. Queremos construir nuestro propio destino. Y el destino de San Juan es volver a ser una de las provincias más lindas de la Argentina. Para eso vamos a trabajar, para eso estamos aquí y a eso, ante la compañera Evita, nos comprometemos todos. Muchas gracias, mucha suerte, a ser leales y viva la patria, viva el general Perón, viva Evita, viva.
¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y aprovecho la oportunidad para decirle a todos ustedes que siempre hay esperanza y que la esperanza es que vamos a volver a construir un Hachal potente, un San Juan potente, que contenga a su gente, que atienda a los que más necesitan, que le dé vivienda a los que necesitan, a los pobres, que cumpla con la doctrina y el pensamiento del general Perón y de Eva Perón. A todos un abrazo grande y la verdad que los quiero mucho.